Adéntrese en distintas formas de supervivencia. Entre en mundos ocultos forjados por la historia. Explore tierras moldeadas por la cultura. Déjese llevar por la experiencia. Enfréntese cara a cara con auténticos maestros en artes letales. Artes marciales. Aikido. Tokio, Japón. Al ritmo de las luces de neón, ultramoderno y desconcertantemente complejo, Japón puede ser un campo minado cultural para los extranjeros no acostumbrados a su sutil y riguroso protocolo. La luchadora de artes marciales, con 25 años de experiencia, Josette Normandot, ha venido a Japón para llegar a la esencia del Aikido en el lugar donde nació. Creado a principios del siglo XX, el Aikido es estrictamente defensivo y sin armas. El luchador no puede atacar porque no se contemplan movimientos ofensivos. Se debe usar la fuerza y la velocidad del atacante contra él. Cuanto más fuerte llegue, más dura es la caída. Yo digo en broma que el Aikido es un arte marcial para mujeres. No hay bloqueos. Es una forma muy elegante y eficiente de practicar artes marciales. La verdadera esencia del Aikido no se basa en las técnicas de lucha, sino en el Budo, una forma de vida castrense. Es un refinado espíritu marcial que evolucionó a partir de las salvajes guerras del Japón antiguo. El Budo abarca no solo el entrenamiento físico del guerrero, sino también técnicas tan diversas como la poesía, la caligrafía, la ceremonia del té y el forjado de espadas. Dominando estas artes más sutiles, el luchador se convertía en un caballero guerrero llamado samurái. Aikido es budo. Eso es lo que me ha enseñado mi sensei o maestro. Pero creo que no he entendido todo su significado. A pesar de mis años de entrenamiento en Aikido, estar en Japón me hace sentir en el umbral de un nuevo mundo. Además de perfeccionar mis técnicas de lucha con los mejores maestros de este arte, espero comprender las sutilezas de la ceremonia del té, la caligrafía y el forjado de espadas. Combinando estos objetivos, espero acercarme al auténtico espíritu del Aikido. El primer destino de Josette es Honbu, la sede del Aikido, y el dojo o gimnasio más sagrado. Antes de entrenar con los grandes maestros, tiene que saber algo más sobre el intransigente protocolo japonés. Este código de conducta se toma muy en serio. En Aikido, el protocolo da inicio y termina cada clase. Una vez en el tatami, el protocolo dice que debo iniciarme ante O-sensei, el fundador del Aikido. Cada clase empieza con calentamientos, primero relajando las articulaciones, tobillos, muñecas y cuello. Después, balancearse sobre la espalda como preparación para las próximas caídas. Todos los alumnos deben llevar un uniforme blanco, el gi. Los cinturones negros añaden un hakama, una falda pantalón samurái, sobre el gi. Un luchador de Aikido necesita un compañero para practicar. El respeto es esencial, dado que el atacante presta su cuerpo al defensor para que pueda practicar su técnica. Los alumnos asumen alternativamente ambos roles, uke y nage, atacante y defensor. Gracias.
Josette está con Guillermo Grispo, un argentino a quien conoció en Montreal. Guillermo empezó el aprendizaje del Aikido con 5 años y visita dojos de todo el mundo. Será el compañero de Josette en Japón. Josette y Guillermo empiezan el entrenamiento con armas, preparándose para su reunión con el estricto maestro de Aikido, Saito. Esperan ser aceptados como alumnos internos. Quieren estar listos para la rigurosa disciplina del dojo y el exigente estilo de entrenamiento militar del maestro. O-sensei creó el Aikido como un método de defensa sin armas contra los ataques de espadas. Entrenar con armas ayuda a los luchadores a desarrollar un adecuado sentido de la precisión. El boken, una espada de madera, reproduce el peso y forma de la katana, la espada tradicional japonesa. Aunque técnicamente el entrenamiento con katana no forma parte del Aikido, no hay nada como escuchar su silbido para mantenerte alerta. Descendiente de una familia de 10 generaciones de artesanos, Yoshindo Yoshihara es uno de los últimos forjadores de espadas tradicionales de Japón. Antiguamente, este arte estaba considerado budo. Me han dicho muchas veces que la katana es una extensión de mi ki, mi yo interior. Esta es la oportunidad de ver cómo un maestro artesano dota de alma a hojas de metal. Hasta que fue abolida la clase samurái, la espada era el símbolo fundamental del guerrero japonés. Para los samuráis, la espada era su arma y su alma. Esta representación de Nikko Edo Mura narra la historia del caballero ciego que salva de sus captores a mujeres esclavizadas. Desde los siglos XII al XIX, el samurái fue el soldado profesional del ejército privado de los señores de la guerra nipones, o shoguns. A finales del siglo XIX, Japón había sido unido por el emperador Meiji y la clase samurái estaba casi extinguida. Pero el espíritu budo pervivía. A 1:30 de Tokio, Josette y Guillermo se dirigen al dojo Aiki Ibaraki para pedirle al maestro Saito que los admita como alumnos internos. Si son aceptados, se someterán a un entrenamiento que los llevará al límite. A los 7 años, Itohiro Saito empezó a aprender Aikido con O-sensei, el maestro de su padre. Tras la muerte de O-sensei en 1969, la familia del fundador dejó el santuario Aiki y el dojo al cuidado del maestro Saito en agradecimiento a su lealtad. Después de la muerte de Saito padre, su hijo se ocupó del dojo, donde continúa conservando las tradiciones espirituales y técnicas del fundador. ¡Ah!
Si fuésemos aceptados como Uchi Deshi o alumnos internos, haríamos un entrenamiento en toda regla. Antes de proceder, el jefe de los alumnos nos dice cómo funcionan las cosas aquí. Los discípulos deben servir y obedecer de forma estricta al sensei en todo momento. Me he arriesgado viniendo sin una carta de presentación. Debería haberlo sabido. Ahora la cuestión es, ¿entraremos en el dojo o habrá terminado nuestro viaje incluso antes de haber empezado? El viaje de Josette por Japón acaba de empezar. Y ha quedado mal ante su primer maestro de Aikido, el sensei Saito. Puede que no la acepte como Uchi Deshi o alumna interna en su dojo. No he traído una carta de recomendación, pero he decidido seguir adelante. Mi propio sensei esperó 3 semanas en los escalones del Honbu antes de ser aceptado por O-sensei como alumno interno. Espero que no nos ocurra lo mismo. Después de hacernos esperar un rato sin respuesta, parece que el sensei Saito toma una decisión. Sellamos el acuerdo con tinta roja. En el pasado, habría sido con sangre. Es su primer día, y a las 6 de la mañana, Josette lleva ya 1 hora haciendo tareas. Ahora se dirige a la primera de las muchas sesiones de entrenamiento diarias con el sensei Saito. En el dojo Aiki Ibaraki, el día de entrenamiento comienza con las clases de Boken. Entrenar con ella me ayuda a ver cómo están diseñados los amplios movimientos del Aikido para evitar los ataques del arma. También me hago una mejor idea de las complejas técnicas de muñeca dirigidas a desarmar al oponente que porta una espada. En Aikido no se bloquea, porque contra un oponente armado perderíamos la mano. Cuando termina la sesión, hay que barrer el suelo. Los alumnos recogen las hojas muertas y rastrillan las piedras hasta ponerlas en su lugar para mantener la entrada al santuario arreglada como un jardín zen. Aquí también hay un modo formal de rastrillar. Tras el desayuno, más tareas. Es hora de clases de yo. Un yo es simplemente un palo usado para mejorar la precisión, la concentración y la memoria muscular. Técnicas cruciales en el Aikido. El sensei Saito no tiene paciencia con los errores. En mis décadas de entrenamiento en artes marciales, he tenido muchos maestros exigentes, pero ninguno tan estricto como él. Solo puedes escucharlo y obedecer. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah!
El jefe de los alumnos nos dice a Guillermo y a mí que tenemos que hacer una donación otamagushi. Minutos antes de nuestro siguiente entrenamiento, vamos a la tienda más cercana para adquirir el sobre para el tamagushi. Es parte del protocolo del dojo. Al regresar, el jefe de los alumnos me dice que he usado una caligrafía incorrecta en los sobres. También nos dice que debemos regalarle 2 botellas de sake. Otra vez te compras. De vuelta en la tienda, elijo 2 elegantes botellas que parecen de buena calidad. Volvemos corriendo. Pero nos hemos vuelto a equivocar. El jefe de los alumnos se enfurece. Las botellas no son del tamaño deseado. A pesar de nuestra buena intención, no hemos creado más que irritación y decepción. La vida en el dojo Aiki Ibaraki es espartana y el horario cambia de forma arbitraria. Solo hay una constante, la práctica y una corrección implacable. Tras varias clases extenuantes donde parece que no hago nada bien, me siento desanimada y me pregunto si esta frustrante experiencia forma parte del modo de aprendizaje del budo. Cuando menos lo esperaba, el sensei Saito me invita a la catarata a la que iba todos los días, o sensei, cuando visitaba Yuama. Dada su usual frialdad y su distante comportamiento, la oferta del sensei es toda una sorpresa. Llevando el símbolo de su familia, Saito se prepara para ejecutar un ritual de purificación para limpiar cuerpo y mente. Antiguamente, monjes y guerreros solían hacer estas purificaciones religiosas. Cuando se marcha Saito, Guillermo me anima a participar en la ceremonia de purificación, pero el lado espiritual del ritual me hace sentir incómoda y me da miedo volver a cometer otro error. En la espalda. Me obligo a quedarme allí mientras puedo, pero siento las rocas afiladas bajo mis pies y la frialdad del agua. ¿Qué me falta? Creo que estoy más lejos que nunca de entender la verdadera esencia de Budo. Una cosa me queda clara: el Budo no se alcanza en un día. Josette está en el aeropuerto Narita de Tokio esperando al famoso maestro de Nueva York, Yamada, que ha accedido a presentarla al líder del mundo del Aikido. A través de él, espera descubrir el futuro del Aikido. Yoshimitsu Yamada, cinturón negro octavo dan en Aikido e instructor jefe en el Aikikai de Nueva York, fue alumno interno con O-sensei durante más de 10 años. Fue elegido por el hijo del fundador para dejar Japón y extender el Aikido en Norteamérica. Hoy, el sensei Yamada es el presidente de la Federación de Aikido de Estados Unidos y da seminarios por todo el mundo.
Debe ser ese vuelo. Ha llegado un avión de Nueva York, pero no hay rastro del sensei Yamada y Josette se pone nerviosa. Espero que no se haya ido ya. Llevo más de 2 años hablando con el sensei Yamada sobre este viaje. Si nos perdemos su llegada, tendremos muchos problemas. Llega a las 4 y 10 a la Terminal 2, en el vuelo 5 de Japan Airlines. Vamos, gracias, adiós. Tras una serie de llamadas, Josette consigue por fin la confirmación del vuelo. El avión de Yamada está a punto de aterrizar en otra terminal. ¿Cómo se va? Qué alivio. En Aikido, hacer esperar a un sensei es imperdonable. Después de 2 años de preparación, podría haber pasado de largo. Aunque conozco al sensei Yamada desde hace 30 años, sé que hay una línea que no se puede cruzar. Él es el maestro, yo la alumna, y mucho más aquí en Japón. El sensei Yamada ha sido invitado a dar un seminario en uno de los muchos budokans o centros deportivos de artes marciales de Tokio. Según el protocolo, sus anfitriones lo esperan fuera para recibirlo. Yamada comienza sus sesiones de calentamiento con ejercicios de respiración. No hay torneos de Aikido, por lo que los practicantes acuden a seminarios donde tienen la oportunidad de probar sus técnicas con nuevos oponentes. Cuando Yamada se me acerca, me pongo un poco tensa. No quiero decepcionarlo delante de sus anfitriones. Me obligo a relajar los hombros. No debo usar la fuerza, sino el ki. Todos los senseis tienen sus movimientos favoritos, secuencias y juegos de entrenamiento. La naturaleza impredecible de los seminarios obligan a los alumnos a cuestionar y revisar sus técnicas, por no mencionar la mejora de su resistencia física. Los seminarios suelen durar todo un fin de semana, divertido pero extenuante. Acude mucha gente al seminario y no hay lugar para el ego. Hay que proteger el uke, alerta, mientras lanzas al contrario a la estera. En Aikido, los dos luchadores funden su ki, o energía, cuando hacen un movimiento. La energía del atacante es transferida al defensor, que la canaliza a su vez. Los combatientes son dos caras de la misma moneda, y no dos monedas chocando una contra otra. El sensei Yamada ha organizado un encuentro de Josette con Dosu, nieto del fundador del Aikido. Moriteru Ueshiba, el nieto de Oo Sensei, es director general de la sede mundial de Aikido en Honbu desde 1986, cuando sucedió a su padre. Con la muerte de este en 1999, heredó el título de Dosu, o líder, y se convirtió en presidente permanente de la Federación Internacional de Aikido. Ahora, con 50 años, Dosu trabaja para preservar el legado de su fundador, sus enseñanzas y el espíritu del Aikido.
Esta es la oportunidad de mi vida. Espero saber hacer las preguntas correctas. Todo. Tres más. Josette ha llegado al cuartel general del Aikido en Tokio, Japón. Su guía, el sensei Yamada, ha preparado una entrevista con Dosu, el líder del mundo del Aikido. Tengo muchas preguntas que hacerle sobre el legado del Aikido y cómo ha pasado de su abuelo a él. Muchas gracias. Cuando le pregunto al Dosu por O-sensei, me enseña varias fotos de su abuelo. La búsqueda del verdadero espíritu de las artes marciales llevó a Morihei Ueshiba a crear el Aikido. Usó su experiencia, conocimiento y visión para desarrollar las técnicas de este singular arte basado en el Ki, la energía. Honrado por sus alumnos con el título de O-sensei, o Gran Maestro, el fundador del Aikido vio este arte marcial como algo más que un método de lucha. Para O-sensei, el practicante debe aspirar a ser un guerrero caballero, según la tradición samurái. Dosu cree que hay que extender el Aikido por todo el mundo, pero le preocupa perder la tradición, la calidad y la propia esencia del arte. No sé si lograré el espíritu Budo y me pregunto si parte de la esencia la he perdido ya en la traducción. Date prisa, llegamos tarde. A la mañana siguiente, Josette y Guillermo asisten a la primera clase de Dosu. Se sorprenden de ver que muchos de sus compañeros ya han cumplido los 80 años. Entrenar en medio de un mar de cinturones negros en Honbu con el líder mundial del Aikido resulta intimidante. La energía en el tatami es alta. Bien, calma, respira hondo. Allá vamos. Mientras me inclino ante la persona que tengo delante, veo que es uno de los internos de Dosu. Será mi compañero en la clase. Sí. Mi compañero me corrige a través de sutiles insinuaciones. Me ofrece suficiente resistencia como para que me esfuerce, pero sin luchar conmigo. En otras palabras, es un gran uke. Dosu dice que la energía generada por una peonza es el ejemplo perfecto de calma dentro del movimiento. Dosu le ha concedido a Josette el honor de acompañarlo en una ceremonia del té, para lo que ella debe comprarse unos calcetines blancos como parte del protocolo. Konnichiwa. El templo Osinji-ti, hogar del renombrado maestro del té, el sensei Kobori. Los gestos son precisos, elegantes y refinados. Y hay una gran presión para no cometer ningún error. No solo en mí, sino también en ambos maestros. Esta es la primera vez que Dosu se enfrenta a su maestro del té
desde que es jefe del mundo Aikido. Su relación profesor-alumno ya no es tal. Antiguamente, los samuráis veían la ceremonia del té como un importante paso para adquirir el budo. La atención al detalle es parte de una forma de vida que persigue la excelencia incluso en las tareas más cotidianas. El ritual del té comenzó con los monjes zen en el siglo XIII. El té mantenía a los monjes alerta en sus largas meditaciones. En el siglo XVI desarrollaron un nuevo enfoque llamado Uabi, que significa simplicidad y ausencia de ornamento. Además de llevar calcetines blancos, he tenido que traer una bolsita con un cuchillo y varias hojas de papel para recibir el pequeño bizcocho de almendras y recoger las migas. El equipo también incluye un pequeño abanico para dibujar fronteras simbólicas entre anfitrión y huésped. El samurái hacía de la ceremonia del té una disciplina espiritual y una parte esencial del budo. Actualmente, la ceremonia tiene cuatro preceptos: paz, respeto, pureza y serenidad. El sensei Yamada, Josette y Guillermo dejan Tokio con destino a las montañas Kumano, consideradas la Tierra Santa de Japón, una zona cargada de significado sagrado para los samuráis y para O-sensei. De camino esperan visitar a uno de los discípulos directos del fundador, el sensei Ikisuchi, décimo dan. Pero les han dicho que puede estar demasiado enfermo para verles. Sin embargo, Josette espera que esta peregrinación a las raíces espirituales del Aikido la acerque aún más al verdadero significado del budo. Tras un viaje de 8 horas, Josette, el sensei Yamada y Guillermo llegan a uno de los santuarios más visitados de Japón, el gran templo de Ise. Es su primera etapa, camino de las montañas Kumano. Este es mi segundo intento con un ritual de purificación japonés. Después de mi intensa experiencia con Saito, tranquiliza saber que el sensei Yamada me va a ayudar. Desde tiempos antiguos, los peregrinos han purificado cuerpo y mente lavando sus manos y enjuagando sus bocas con el agua del río sagrado Isuzu. El sensei Yamada me explica que el santuario Ise se desmonta y reconstruye cada 20 años en 2 sitios alternativos. Así se asegura que las técnicas de carpintería continúan pasando de generación en generación. Ya llegamos. Aquí está. El sensei Yamada le ofrece un muñeco Daruma a Josette. El Daruma está basado en la leyenda de un monje budista indio, conocido en China como Budhyarma y en Japón como Daruma, que perdió el uso de brazos y piernas tras 9 años sentado en meditación. El muñeco tiene un peso en su base y una forma redondeada, como los tentepiesos. Recupera su estado vertical después de caer, representando la persistencia del espíritu. El Daruma se suele regalar al comienzo de una nueva empresa. Para hacer mi deseo realidad, el sensei Yamada me dice que le pinte de negro el ojo izquierdo. Al final de mi peregrinación, si me merezco mi deseo, deberé pintarle el otro ojo. Josette y Yamada van de camino a Shingu a conocer al sensei Ikisuchi, el viejo maestro del dojo Aiki Kumano, abierto en 1952. Es increíble lo que se ve desde aquí. Sí, es precioso. En nuestro camino de Ise a Shingu, paramos para ver si Ikisuchi puede recibirnos. El venerable sensei lleva en cama 1 año.
Cuando llegan al dojo Aiki Kumano, Josette y Yamada tienen pocas esperanzas de ver a Ikisuchi. Pero se sorprenden al saber que puede recibirlos. Muy bien, Sensei. En Canadá, llevar flores cortadas cuando se visita a una persona enferma es considerado un detalle de cortesía. No puedo creer la suerte que tengo. Después de todo, voy a conocer a uno de los últimos maestros del Aikido original. El Sensei Ikisuchi nos cuenta que la devoción espiritual del O-sensei hacia la naturaleza le llevó a abrir el dojo de Aikido en las montañas Kumano. Michio Ikisuchi nació cerca de Shingu en 1923 y conoció a O-sensei a los 14 años. Aunque en aquella época solo los adultos podían entrenar Aikido, O-sensei vio la entrega de Ikisuchi y le dijo: has nacido para descubrir el espíritu de Budo, así que debes estudiar. Recibió su décimo dan en 1969. Es uno de los dos únicos alumnos honrados con ese grado por O-sensei. Mientras vemos fotos y libros, Ikisuchi nos cuenta lo que el Aikido significa para él. El mensaje que prevalece es el de paz y amor. Los alumnos están perplejos. Ikisuchi no ha pisado el dojo desde hace más de 2 años y ahora está aquí, enseñando. Esto es estilo libre. Se suele hacer con múltiples atacantes. Es como una situación real de combate. Hay que ser fluido, estar centrado y ser creativo. Cuidado. El tobillo. Cuidado. Sí. Estar en las montañas Kumano me da la oportunidad de reflexionar sobre por qué estoy aquí y lo que intento conseguir. Entiendo por qué vinieron aquí O-sensei y los samuráis. La soledad de las montañas permite que el tiempo y el espacio se reflejen en la vida y la muerte. Estamos en las cataratas Nachi, donde los samuráis solían ejecutar sus rituales de purificación. Este lugar tiene un aura de misterio y los árboles parecen flotar entre la humedad de la montaña. Ahora entiendo por qué los rituales han estado prohibidos tanto tiempo. Las cataratas Nachi siempre han sido consideradas la encarnación de un dios. En siglos pasados, peregrinos y samuráis adoraban a las cataratas. Los samuráis eran guerreros feudales que controlaron el gobierno japonés desde el siglo XII al XIX según Bushido, un código tácito de conducta que exigía verdad, valentía, lealtad y honor. Yeah!
Después de dejar las cataratas Nachi, paramos a los pies de las montañas Kumano en Tanabe, el lugar de nacimiento y de descanso eterno de Osensei. Tanabe es la última parada de nuestra peregrinación. El sensei Gomita le pide a Yamada que les conceda el honor a ella y a sus alumnos de darles una clase. El sensei accede amablemente. Me queda poco tiempo de estancia en Japón. Mi búsqueda para determinar la esencia del budo sigue siendo incierta. ¿Me acercaré a mi objetivo en los últimos días de mi viaje? El peregrinaje de Yosete en Japón está a punto de terminar. Se encuentra en el templo Kosanji con Guillermo y el sensei Yamada para presentar sus respetos a un hombre que definió el arte marcial del budo tan vital para el aikido. Oh, sensei. Como luchadora de aikido, me siento como una de las nietas del fundador. Viniendo al templo, cumplimos una antigua tradición nipona. Visitar la tumba de un antepasado es una obligación de los japoneses hacia los muertos. Es el lugar ideal para Osensei, un hombre que creía profundamente en la paz y la armonía. Para Osensei, el aikido era un arte marcial no competitivo, una respuesta a la violencia que veía a su alrededor. Esta es una cinta de Osensei. La primera vez que la vi, era una joven luchadora de aikido. Nunca olvidé a ese anciano deshaciéndose de sus oponentes como si nada, apenas sin moverse. 30 años después, su visión sigue inspirándome. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un tremendo impacto en el fundador del aikido. Osensei sintió que la armonía y la no agresión eran las únicas respuestas a la violencia. En el arte marcial que creó no hay ataques ni agresión, haciendo del aikido, en esencia, el arte marcial del amor. No habría sido posible vivir esta experiencia sin la buena voluntad de Yamada. ¿Cómo poder mostrarle mi agradecimiento y respeto? Intenté pensar en un regalo elocuente, algo que le mostrara el esfuerzo que he hecho para entender el budo. Entonces me acordé de la caligrafía. Junto con el forjado de espadas, la ceremonia del té y el arreglo floral, la caligrafía es una de las técnicas que los samuráis estudiaban para lograr el budo. A pesar de mi completa falta de entrenamiento, intenté dibujar los 3 kanji o caracteres japoneses que forman la palabra aikido, como regalo para el sensei Yamada. Pensé que hoy iba a practicar un poco con Guillermo, pero de repente Yamada empieza a pedirnos ataques como durante un examen de aikido. Es estresante. Prefiero no pensar o dejaré de reaccionar de forma natural al ataque. Cada vez que nos pide un ataque, tenemos que cambiar de técnicas y no nos está permitido usar la misma 2 veces. El sensei quiere comprobar si hemos perfeccionado las diferentes combinaciones y ver la fluidez de nuestros movimientos. Estoy empezando a aprender un poco sobre Japón gracias a sus enseñanzas. Cuando termina la sesión, es hora de ofrecerle mi regalo al sensei Yamada. Espero que le agrade mi humilde presente. Gracias. Espero que hayas disfrutado de Japón y que hayas aprendido algo en este viaje. Muchas gracias. Tras la gran destrucción y el sufrimiento, el aikido nació de la necesidad de paz y armonía. Doshu, el heredero del aikido. Ikisuchi, el discípulo original. Saito, el partidario de la disciplina. Y Yamada, el embajador.
Estos maestros preservan la esencia del Aikido y el legado de Oh-sensei. Todos ellos ayudan a los luchadores a alcanzar un estado en el que cuerpo y mente se combinan en el espíritu de Budo. Me siento una privilegiada porque Yamada me ha presentado a otros maestros y me ha dado la oportunidad de comprender mejor la visión del Aikido de Oh-sensei. A veces ha sido difícil penetrar en la cultura y el protocolo nipones. La realidad es que yo no soy japonesa y nunca lo seré. Por lo tanto, necesito encontrar el camino a Budo a mi manera, a través de mi propia cultura. Como estos maestros han encontrado el verdadero espíritu del Aikido a través de la suya. Mi objetivo como luchadora de artes marciales es trascender la dimensión cotidiana de la vida y alcanzar lo que consiguen los maestros, un toque de invencibilidad.